El ingeniero sabe de antemano lo que llegará a ser el puente que ha calculado en sus planos. Pero no se puede calcular una gran ficción, porque no se construye únicamente con las razones de la cabeza, esas que sirven para demostrar teoremas, sino también y sobre todo con lo que Pascal llamó la raison du cœur, las incomprensibles y contradictorias verdades del corazón. A veces las grandes mentes se destacan en un mundo al que no parecían destinadas a pertenecer. Fue eso lo que pasó con Ernesto Sábato, uno de los pensadores argentinos más brillantes del siglo XX. Nació en 1911 en la pequeña ciudad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, y se mudó a La Plata para estudiar física. Su militancia política lo llevó a viajar por distintos países de Europa e interrumpir sus estudios, pero regresó a Buenos Aires para casarse y obtener su doctorado. Yo pertenecía a un movimiento estudiantil en el medio de la dictadura y tuve que vivir en la clandestinidad en Buenos Aires. Consiguió una beca en el prestigioso laboratorio Curie en París y fue ahí donde su vida cambió para siempre. Conoció artistas del movimiento surrealista y se dio cuenta de que su futuro estaba en la literatura. Siguió vinculado a la ciencia como docente, pero empezó a enfocarse cada vez más en sus trabajos literarios, que eran mayormente artículos de revistas. Alejado definitivamente de la ciencia, publicó su primer ensayo y preparó lo que sería la primera de las tres novelas que marcaron su carrera, El túnel. Se trataba de una novela psicológica existencialista. Tuvo cargos en el gobierno a los que renunció rápidamente, mientras seguía publicando ensayos y artículos. Su segunda novela, sobre héroes y tumbas, es considerada una de las mejores de la literatura argentina. Incluye el famoso Informe sobre ciegos. Esta obra fue un éxito que le sirvió para establecerse como uno de nuestros grandes escritores, en un periodo de auge donde se lucían talentos como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Abadón el Exterminador fue su tercera novela. Su fama en todo el mundo creció aún más y fue premiado en países como Francia, Italia y España. Pero a Sábato lo esperaba algo aún más importante. Tras el fin de la última dictadura fue designado presidente de la CONADEP, que elaboró el informe que se publicó como Nunca Más. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. El informe fue fundamental para juzgar a las juntas militares. Que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Fue en septiembre de 1984 cuando el escritor habló en representación de la comisión en el momento histórico de hacer entrega del informe al presidente Alfonsín. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. Carpetas anexas. Sábato tuvo el gran honor de recibir el premio Miguel de Cervantes, uno de los reconocimientos más prestigiosos para escritores de lengua hispana. Sus últimos años los pasó en su casa del Gran Buenos Aires, donde vivió gran parte de su vida. Siguió publicando ensayos y dando conferencias hasta que su muerte a los 99 años decretó el fin de una vida legendaria. Sin dudas, los aportes de Ernesto Sábato a la literatura universal y su compromiso con la democracia lo convirtieron en un personaje tan respetado como imprescindible. Una mente lúcida, un hombre que supo vivir rodeado de contradicciones, construir en base a ellas y siempre decir lo que pensaba, sin importar a quién molestaba. Soy odiado por los altos prelados de la Argentina. Me consideran un zurdo, un izquierdista, un comunista. Y los comunistas me consideran un reaccionario porque hablo de Cristo y porque hablo de que la vida es sagrada y la muerte es misteriosa y también sagrada. Y bueno, yo digo lo que se me da la realísima gana. Y se acabó.